Un duelo entre dos selecciones que están en polos opuestos. Uruguay como uno de los equipos más fuertes y Perú como el más débil. Sin embargo, será un duelo táctico entre dos entrenadores en crisis, Jorge Fossati y Marcelo Bielsa. Un choque de estilos muy parecidos, con un juego directo y vertical, con muchas bajas importantes y jóvenes promesas que renuevan esperanzas, en un partido que promete ser una batalla campal. Así que analicemos entonces este cruce por eliminatorias. Antes de hablar de cómo la selección peruana le puede llegar a complicar este partido a Uruguay, vamos a estar viendo cómo llegan los equipos. Está más que claro que Perú no tiene margen de error en estas eliminatorias si quiere aspirar a tener alguna chance de poder resurgir sus opciones de ir al Mundial. Y la verdad que sumar de a 6 en esta fecha doble es casi imposible, es casi una ilusión, pero esto no quita que tanto el Nono como los jugadores puedan contagiarse con esta mentalidad ganadora para salir a la cancha, para comerse al rival, porque la verdad que le surge poder confirmar buenas sensaciones, pero todavía más de esta capacidad de tener que sumar puntos ante dos rivales que tienen mayor jerarquía individual. Que si bien tanto Uruguay como Brasil no están pasando por un buen momento, que tienen importantes bajas, pero como dijo Fossati, entre los equipos más fuertes y los menos fuertes, adivinen dónde está Perú. Sí, último en la tabla de posiciones, con apenas 3 puntos a 6 de la zona de repechaje, con partidos muy intermitentes, que es lo que más preocupa, con casi la mitad de sus titulares, sin referentes como Renato Tapia, La Padula y sobre todo faltos de gol. Con jugadores que todavía no se conocen muy bien y por lo tanto, desde mi punto de vista, desde mi análisis, carecen de la ventaja socioafectiva. ¿Qué sería esto? La capacidad de poder formar sociedades desequilibrantes entre los jugadores por el solo hecho de conocerse, de conectarse entre sí y tener una sincronía más afinada, haciendo de esta manera que el juego parezca mucho más fácil para el equipo. Dicen los que saben que cuando se analiza un partido no solamente es el equipo en sí, sino también el entorno en el que se desenvuelve. Y Uruguay está en medio de una crisis interna con estas polémicas y explosivas declaraciones de Luis Suárez en cuanto al manejo del grupo por parte de Marcelo Bielsa, que sacudieron al fútbol uruguayo y por supuesto también al vestuario celeste. Si esto afecta al equipo, y sí, es un punto en contra, un punto grande en contra, porque muchos de los jugadores que van a estar enfrentando esta fecha doble, ninguno salió a desmentir a Suárez, y esto ya nos habla de un equipo que está roto, de un equipo dividido, donde la confianza, la comunicación con el técnico es fundamental y hoy está en crisis porque según los jugadores no la están pasando bien, no la están disfrutando, así que las aguas están divididas. Y si bien esto no nos dice nada, el partido se tiene que jugar primero, pero ya es una gran desventaja porque el técnico perdió el control y la confianza del equipo. Pero vamos a ver si la garra charrúa se hace presente para poder salvar la interna de la selección uruguaya. La tabla de posiciones está tercero, pero ha perdido fuerza de ser el equipo más goleador de estas eliminatorias. Viene de 2 empates en los cuales no ha podido convertir goles, aunque bueno, también sabemos de la cantidad de bajas que tuvo. En estos últimos partidos, los peruanos se centraron más en neutralizar al rival, pero esta vez de local y con la necesidad de tener que ganar, de tener que sumar puntos, son los que tienen la presión y los que tienen que tomar el protagonismo. Así que, sin duda, es el mejor momento para que Perú pueda complicar el partido a los uruguayos. Y estas son las 3 claves. Batallar en medio campo, sí muchachos, plantarse en bloque medio, aprovechando también el sistema que utilizan, que le permite acumular muchos jugadores en esa zona, y además también porque Fossati plantea partidos de medio campo para poder recuperar ahí la pelota y hacerse fuertes en alguna transición. Y esto lo vimos en el buen partido que le hizo Colombia durante el primer tiempo. Así que ni bien inicia el encuentro, Perú debe salir a presionar, hacer sentir Uruguay que está de visita y de esta manera poder quitarle la pelota. Y esto no implica que después de eso los peruanos sean dueños del balón, porque sabemos que la selección frente a este tipo de rivales, que se suponen más poderosos, por lo general no tiene la posesión, no tiene la pelota, sino más bien siendo intensos en la marca para de esta manera cortarle todos los circuitos a los charrúas. En caso de que Uruguay decida como estrategia ceder el balón por momentos,
será fundamental no perder tan rápido la pelota, porque los charrúas son de un juego muy vertical, directo, dinámico. Tienen un medio campo de jugadores con mucha jerarquía, como De la Cruz, Valverde, Ugarte, que no hay que dejarles marcar el ritmo del partido, porque van a producir mucho desgaste, y Perú sabemos que no se caracteriza por la buena condición física de sus jugadores. A Uruguay le cuesta enfrentar equipos y le cuesta controlar equipos que manejan el ritmo del partido sin tener que recurrir al roce, a las faltas, por lo que hay que desesperarlos quitándoles el balón. Si te gusta este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. O también, si me querés dejar tu muestra de cariño, podés yapearme, porque tu colaboración me permite seguir creando más contenido como este. Y de paso, me apoyas un montón. Otra de las claves es la ventaja socioafectiva que pueda llegar a lograr la selección peruana en su línea de tres, y que esto va a ser fundamental. De acuerdo a cómo se va a dar el partido, porque aún no sabemos si va a jugar más con línea de 5 o con línea de 3, la ventaja socioafectiva que pueda llegar a conseguir el equipo va a ser importantísima para poder sincronizarse lo mejor posible ante un rival que se hace muy fuerte en las transiciones y Perú pueda llegar a quedar mal parado. Además, porque va a contar con Darwin Núñez, que con espacios en carrera es fatal, como así también en la salida del balón, cuando Uruguay se decía ir a presionar, ir a apretar bien arriba, y que te acumula muchos jugadores en el último tercio. Si bien la bicolor se mostró como un equipo capaz de competir a partir de su solidez defensiva, deberá exigirse mucho más en este partido si apuesta por ser protagonista, por un partido más de ida y vuelta o para las salidas limpias del balón. Por eso, analizando la convocatoria y las bajas que tuvo la selección a última hora, yo creo que Fossati apuesta por jugadores que ya se conocen en este sistema, que juegan con línea de tres y que además son de un mismo equipo. El caso de Zambrano, Renzo Garcés y Eric Noriega. Y la tercera clave de la selección peruana para poder llevarse los 3 puntos en este partido va a ser la contundencia de sus delanteros. Para ganar partidos hay que convertir goles, y esa es justamente una de las falencias de este equipo. La lesión de Gianluca Lapadula no solamente significa que la selección de Perú no va a poder contar con su delantero de mayor jerarquía, sino que también Fossati apenas va a poder contar con un atacante con experiencia en estas eliminatorias sudamericanas. Así que es un tema que preocupa, y que preocupa bastante. Sin embargo, los volantes interiores también tienen una gran responsabilidad en esta situación, con jugadores muy intermitentes, carentes de creatividad, lo que deja claro que el problema va mucho más allá de la falta de eficacia de la delantera, porque el aporte de los mediocampistas que tomen el protagonismo es clave para poder resolver esta crisis. Fossati, con la convocatoria de Luis Ramos ante un Uruguay que tiene un buen juego aéreo y que probablemente sea muy difícil ganarle por ahí, apostó por un jugador que le pueda pegar a distancia, que tiene muchos goles de esta manera, que es regateador y sobre todo muy táctico, como lo muestra su perfil, y que será fundamental en estos partidos si llega a tener algunos minutos. La selección peruana dejó en evidencia en estos partidos la falta de poder contar con un plan B cuando las cosas se ponen cuesta arriba, careciendo de argumentos para poder revertir la situación. Ante un técnico como Marcelo Bielsa, que es muy táctico y con versatilidad en su sistema de juego, para poder atacar a sus rivales, para poder sorprenderlos, así que si no se piensa en tener otras opciones para poder sacar adelante un partido de estas características, prácticamente los peruanos estarían despidiendo del Mundial 2026. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que ante la crisis de Uruguay, Fossati pueda plantear un buen partido ante los charrúas. Te leo.